¿Me escuchás? Bruno. Ciro es la décima persona que traigo a casa. La estadía empieza cuando se despiertan en su habitación. Nunca saben dónde están ni qué les pasó. El efecto de la ketamina los confunde y los seda hasta que pierden la conciencia. Una vez que están en mi casa, juego a que soy uno de ellos. Empezamos a hablar semanas hasta que me gano su confianza. Recomiendo no tocar nada. Perdí la conciencia apenas puse un pie en la calle. Cuando me aburro, me deshago de ellos. Me gusta jugar al doctor. Quizá les hago algún agujero en el cuerpo. Estoy seguro de que lo disfrutan. Siempre me quedo con algún souvenir o alguna cosa que los identifique. Me gusta sentarme y ponerme a recordar los momentos que pasamos juntos. Lindo nombre. ¿Pero no te acordás lo último que hiciste antes de despertarte en este lugar? A veces ese recuerdo es un diente suyo, o un mechón de pelo, o parte de su ropa. Pobrecito, no tiene ni idea de lo que le espera. Un nuevo visitante. Esperemos que se torture más tiempo del que duró el anterior. Ya quiero ver el momento en que lo tortures. Subí video de eso. Seguí así. Mi mejor amigo. Ciro, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Estoy escuchando pasos. Alguien viene. ¿Te gusta lo que ves?